Buenas tardes, amigos televidentes. Feliz inicio de semana y bienvenidos a Agenda Universitaria, en donde conocen los eventos y programas que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y, por supuesto, para conocer los perfiles de nuestros invitados. Hoy, lunes, tengo el gusto de estar con estos dos chicos, Julio Jaramillo y Oscar Gutiérrez. Ellos son estudiantes de quinto semestre de la Universidad de Guadalajara y obviamente han venido a visitar nuestro país y, por supuesto, a conocer las instalaciones de nuestra institución. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Agenda Universitaria. Hola, muchas gracias a ti por la invitación y seguir compartiendo más sobre estos temas. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya. Tengo entendido que ustedes pertenecen a un programa de verano de investigación. ¿Cómo nace esta iniciativa y cómo lo proyectan aquí en la universidad? Cuénteme un poquito más de este proyecto. Bueno, así es. Este proyecto comienza de nuestra universidad. Es una estancia académica en cuanto a investigación. Tenemos temas en común a desarrollar en la carrera de Ingeniería Agroindustrial, que se basa más que nada en alimentos. En este caso nos basamos en cárnicos, lácteos, vegetales y frutas, especialmente también como en temas no alimentarios, ya que también abarca siempre siendo de una rama más ecológica, más ambiental. Listo. Este proyecto, ¿ya qué tiempo lo llevan trabajando y cómo así escogieron aquí a nuestro país, a Ecuador, a venir a visitar? Bueno, este proyecto lo tenemos trabajando a lo largo de este inicio de semestre que iniciamos allá. Hemos elegido Ecuador porque, aparte de que coincidimos en muchas cosas, culturas, también pienso que es un país muy, muy diverso en cuanto a étnicas, culturas y, pues, ¿qué te puedo decir? De todo. Julio, ¿verdad? Sí. Ya, cuéntame, ¿cómo te pareció este proyecto y qué tal aquí, esta experiencia aquí en la universidad? Tengo entendido que esta es su tercera semana. ¿Cómo los ha tratado aquí Ecuador? Sí, el proyecto se ha desarrollado de manera fructífera, ya que hemos desarrollado un proyecto que es la elaboración de biocombustible a partir de jugo de naranja. Y en cuanto a la universidad, me ha sorprendido, ya que tiene una gran infraestructura, muy bonita, muy moderna. Sí, listo. Y este proyecto, aparte de lo que me están comentando, ¿nace de ustedes dos como estudiantes o quién está detrás de este programa? Claro, bueno, esto viene por parte de los dos, nosotros como iniciativa y aparte de aquí de la universidad, el proyecto, el seguir manejándolo con investigadores, pues apoyarlos. Listo. ¿Cómo fue la interacción que ustedes tuvieron con los grupos de estudiantes? Tengo entendido que se concentraron aquí en un grupo de estudiantes aquí de la Católica. ¿Cómo les fue con ellos? Sí, si bien no estuvimos mucho tiempo porque, bueno, estamos más en base de investigaciones, en este lado con más investigadores que alumnos, pero claro que hemos tenido algunas materias y pues hemos sido muy bien recibidos. Listo. Y por parte de los alumnos de los grupos que han estado aquí de la universidad, ¿cumplieron con sus expectativas? ¿Qué tal fue el trabajo en conjunto con ellos? Sí, claro, cumplieron y superaron nuestras expectativas. Creímos que íbamos a batallar un poco más en acoplarnos, pero no, fue todo lo contrario. ¿Cómo fueron, Oscar, las actividades que realizaron con los grupos de investigaciones aquí de la Católica? Se dividió en varias investigaciones. Una de estas es el biocombustible, que fue con el profesor Meléndez. Con este hicimos una fermentación a partir de jugo de naranja, con el cual se destila y se obtiene un etanol, el cual funciona como un combustible para automóviles, máquinas, cualquier cosa que necesite energía. Listo. ¿Y este proyecto de aquí lo están haciendo por primera vez de manera internacional o ya han visitado otros países con estos nuevos proyectos que ustedes me están hablando el día de hoy? No, es primera vez que lo realizamos de manera internacional con este país. ¿Y cumplieron con las expectativas por medio de los estudiantes? ¿Cómo les fue? ¿Qué más proyectos trataron? Otro proyecto que tratamos fue el bioplástico, que fue a partir de la cáscara de la pitahaya. Ese es más que nada como un tipo prototipo, ya que estamos como en el principio del proyecto. Listo, Oscar. Cuéntame, a raíz de este proyecto que ustedes realizaron, ¿van a hacer algún trabajo allá cuando ustedes regresen a su país o simplemente ahí quedó el proyecto? ¿Qué van a hacer con estos nuevos aprendizajes que también cumplieron aquí? No, claro que sí. Es fomentar y llevarnos de aquí nuevos proyectos para realizarlos allá en diferentes aspectos, o sea, basarnos en cuanto nosotros tenemos más desarrollo
En este caso, como lo comentó mi compañero, el tema de bioplásticos, ya que sabemos que la industria de plásticos, por PET, propileno, etcétera, de más plásticos, pasa por una industria petroquímica. Se sabe también que esto, al paso de los años, esta va a seguir terminando, va a terminarse por agotarse. Entonces se buscan otras alternativas, que esté siendo un gran proyecto, porque después del desecho que haces tú de una fruta, una verdura, realizar este nuevo invento, este plástico, que el día de mañana pues va a ser el que vamos a ver más comúnmente. Cuando nació este proyecto de ustedes dos, ¿hicieron alianza con algunas otras empresas allá en su ciudad? ¿Simplemente se manejan los dos? Ahorita solamente nos manejamos los dos. Listo. Tengo entendido también que aquí visitaron algunas empresas. Estamos por, claro, el día de mañana nos empezamos nuestras visitas y dentro de unas está mi comisariato. Listo. ¿Quién está a cargo de llevarlos o dirigirlos a estas empresas para que ustedes puedan tener interacción con ellos? Bueno, es por el coordinador John y el maestro Víctor. Son docentes de aquí, la Católica. Sí, de la Católica. Listo. ¿Cómo los recibió la universidad el primer día que ustedes vinieron? ¿Cómo les fue esa experiencia? Bueno, pues estuvo bien, fue una bienvenida, nos sentimos acoplados, como en casa. Listo, eso es importante. Me imagino también sí. La cultura, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció? ¿Totalmente distinta o algo similar allí? Muy parecida a nuestra cultura. La gastronomía también tiene muchos platillos que tienen un parecido con el de México. Lo que me di cuenta es que aquí manejan mucho el maduro, lo que es el banano, todo eso es como que literal tiene que ir en todas las comidas. Listo. Nos vamos a nuestro primer corte comercial. Ya volvemos con más información por parte de los dos chicos que nos visitan desde Guadalajara. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión. Empezamos el segundo bloque de Agenda Universitaria. Para las personas que recién se están conectando, estoy con los chicos Julio Jaramillo y Oscar Gutiérrez. Ellos son estudiantes de quinto semestre de la carrera de Agroindustria de la Universidad de Guadalajara. Chicos, Julio, me estabas comentando de la cultura, eso de la comida, que te ha sorprendido que aquí consumimos bastante lo que es el verde, ¿no? Sí. Y por medio de eso, ¿tienes alguna idea? ¿Te nació algún proyecto como la cultura acá es distinta, digamos, hasta en comida? Sí, me llamó mucho la atención el uso de la yuca, el pan, se me hizo algo como muy rico que podríamos tratar de introducirlo al mercado mexicano. Listo, chicos. Una consulta. ¿Cómo ustedes se enteran del programa de verano de investigación? Bueno, este programa de verano de investigación es creado por docentes de aquí de la Católica. Nosotros nos enteramos por medio de nuestra universidad, y al igual que por medio de investigadores que tenemos allá, hay un departamento que se centra en internacionalización. En este caso fue donde te dan bases y oportunidad para poder desarrollar ciertos temas en este verano de investigación. Claro, y como ustedes tenían ya sus proyectos, se arriesgaron a venir acá, ¿no? Sí, claro. No está de más pues venir, compartir y experimentar. Llevarnos diferentes culturas y como todo, ¿no? Ayudar a desarrollar diferentes países e impulsarlos. Claro, y aparte se van también con otras ideas, con otros pensamientos acá por parte de los estudiantes y también de los docentes. Sí, así es, aunque haya mucho, mucho en común, claro, siempre hay algo que hacemos diferente, ¿no? En cuanto al trabajo, clases, cómo tomas a un investigador de la mano, que te va llevando en cada paso de una investigación, así como pues la experiencia personal, que es lo que yo creo que al final de todo vale más. Y en este proyecto que vinieron a presentar acá, ¿ustedes ya lo han hecho o han trabajado en otros proyectos aparte de los que me han nombrado el día de hoy? Hasta el momento no habíamos tenido la oportunidad. Nos encontramos a mitad de la carrera, donde especialmente este tiempo es donde empezamos a desarrollarnos y desenvolvernos más en este ámbito. Y pues qué mejor estuvo empezar aquí.
¿Y qué tal la comparación del estudio allá de la carrera de agroindustria, de lo que ustedes están estudiando, a comparación de la carrera de acá? ¿Cómo ven la diferencia de cómo manejan acá los docentes esta carrera, ¿no? A diferencia de donde ustedes estudian. Pues sí tiene mucha en común en cuanto a la malla curricular, las áreas básicas, las comunes, incluso las especializantes. Nuestras clases quizás sí son un poco más diferentes porque en cuanto a la cantidad de alumnos, bueno, ya que no es lo mismo compartir un aula con 30 estudiantes a compartirla con 50 estudiantes, donde obviamente por obvias razones el conocimiento no va a ser el mismo porque ya estás distrayéndote en una cosa o en otra. En este caso que estamos aquí, estamos más especializados porque estamos normalmente solamente con un investigador o dos, entonces todo va con nosotros, pues todo el trabajo es colaborativo, entonces nomás estamos conviviendo entre nosotros y es lo que hace más un buen proyecto de investigación, pues. Y si ustedes ya empezaron los dos a trabajar en estos proyectos, ¿cuáles son sus expectativas más adelante de seguir innovando? Sí, tratar de innovar lo más que se pueda. Un proyecto futuro que tenemos es utilizar el residuo a la hora de elaboración del tequila, que es el bagazo, que hay una cantidad extremada de lo que se produce y no se utiliza para nada, es un residuo. Y estamos buscando una forma de cómo poder aprovecharlo. Estos proyectos que ustedes se manejan, ¿ustedes son la mente de esos proyectos o alguien más los orienta, digamos, en este nuevo proyecto que tienen a futuro trabajarlo? Claro, bueno, sí se ha implementado, más no desarrollado. Ahora con esta experiencia que estamos viviendo aquí, vimos unos temas que es de bioplástico y biocombustible, que especialmente nosotros al pensar en las industrias que tenemos allá y como es lo que más se produce en nuestro estado, parte del tequila, la industria tequilera, suelta mucho residuo que se llama bagazo. De aquí se puede implementar estas nuevas tecnologías, desarrollos de productos. Entonces, vamos con la idea de lo que estamos estudiando aquí con diferentes productos, allá lo hagamos con este ámbito del bagazo. ¿Estos proyectos que ustedes tienen en mente solamente lo proyectarían para la universidad o también en beneficio ya de una sociedad hacerse conocer más como grupo, ¿no? Que ustedes son los mentores de estas nuevas ideas. Claro que, bueno, se hace una expo dentro de la universidad donde podemos compartir nuestros desarrollos y proyectos. Posteriormente se hace, en cuanto a la ciudad, se hace otra expo y son como filtros que vamos pasando, ¿no? Es una premiación y en cuanto a un trabajo sea más desarrollado, vas a tener más oportunidades de saltarte. Entonces, ¿ustedes están satisfechos con esta visita acá a Ecuador? ¿Cómo los trató? Me han dicho que los ha tratado muy bien aquí en nuestro país. ¿Y qué les pareció la universidad, no solamente en el área de la agroindustria, de la carrera, sino en general? Bueno, pues muy bonita, la verdad. Rompió mis expectativas. Claro, nos imaginamos un poco más diferente al entrar, la bienvenida, cómo nos reciben y pues todo está por hablar. Perdón, ¿diferente en qué? ¿Cómo te lo esperabas entonces? Bueno, yo me la esperaba un poco más, bueno, como tipo estamos impuestos nosotros. Allá nuestra universidad está un poco más alejada por la inmensidad, o sea, el tamaño que tiene. ¿Ustedes están lejos a la universidad? Ajá, bueno, la universidad se encuentra un poco retirada a lo que es la parte céntrica. Y aquí es todo lo contrario, ¿no? Aquí se encuentra, lo tenemos en el mero centro. Listo, ¿ustedes hasta cuándo van a estar aquí en Ecuador? Nosotros nos encontramos hasta esta semana, venimos por una estancia corta de 20 días, pero pues sí fueron bien aprovechados. Entonces, listo, ustedes se van felices de haber conocido aquí nuestro país, los trataron muy bien. Qué lindo, chicos, de verdad les deseo todos los éxitos en todos los proyectos que ustedes se propongan en un futuro, ¿sí? Nos vamos a nuestro segundo corte comercial. No se despeguen, que volvemos con información de los eventos que pasan aquí en la UCSG. Empezamos con la información de Agenda Universitaria. Se realizó un encuentro en el Hotel Oro Verde entre la UCSG y el Tecnológico de Monterrey. Veamos el informe. En el Hotel Oro Verde se llevó a cabo un conversatorio junto a la UCSG y el Tecnológico de Monterrey.
con quien se mantiene un convenio y gracias a aquello asistieron decanos, directores departamentales de nuestra institución, para poder participar en esta colaboración en beneficio a la comunidad universitaria, en donde su interés es mejorar la atención administrativa e innovar estrategias para un mejor ambiente académico. Las expectativas son de que toda la universidad se comprometa, de que todos juntos trabajemos por el cambio. Es un cambio que no se va a dar ni se puede dar de la noche a la mañana, sino que es un proceso. En este estudio de auditoría es para obtener ideas nuevas para el mejoramiento de la UCSG, para que de esta manera se puedan abrir más carreras. Además, gestionar de manera rápida y eficaz. Por esta razón, las autoridades estuvieron aportando con sus opiniones y destacarse en llevar un mejor proceso. Colaborar con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para que todo el equipo directivo en su conjunto pueda definir los pasos necesarios para llevar a la universidad al siguiente nivel en desempeño. No solamente desde el punto de vista de calidad, sino también desde el punto de vista de sostenibilidad en todos sus aspectos. Es un proceso de trabajo en equipo, en la cual la UCSG tomará en cuenta cualquier aspecto que sea necesario para un mejor porvenir. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Además, en el Auditorio Félix Enríquez se realizó el primer Foro Regional de Eficiencia Energética y Electromovilidad de Guayaquil. Veamos el reportaje. En el Auditorio Félix Enríquez se realizó el primer Foro Regional de Eficiencia Energética y Electromovilidad de Guayaquil, con el fin de tratar temas sobre el uso óptimo de la energía y regulaciones de vehículos eléctricos para el desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible. La idea es que a partir de este congreso nosotros podamos ir desarrollando cada año los foros de eficiencia energética, electromovilidad, minería, impulsar la red de minería y estrategia a nivel de extractivismo y la industria en general de la eficiencia y energética. Contó con la presencia de especialistas, grandes directivos de empresas multinacionales y la viceministra de Energías y Minas, quienes se congregaron y dialogaron sobre los retos de oportunidades sobre los sectores relacionados para la adopción de electromovilidad en el Ecuador. La UCSG formando parte de la evolución continua del país, informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Para finalizar, Guayaquil fue la sede del cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho de la Energía, que fueron dos arduas jornadas en el Bankers Club. Veamos. Guayaquil fue la sede del cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho de la Energía, que serán dos arduas jornadas en el Bankers Club, en donde asistieron más de 40 conferencistas de 12 países de Iberoamérica. El objetivo del encuentro es abordar temáticas de interés mundial sobre la regulación y mercado energético. Todos muy representativos en sus países, tenemos dos días de jornada académica muy intensa, con 6 paneles cada uno, y pues están todos bienvenidos. Gracias a Guayaquil por recibirnos, a todas las universidades, particularmente la Universidad Católica, con quien hemos firmado un convenio de participación y de cooperación interinstitucional, y bienvenidos todos. Por primera vez, Ecuador fue el destino para este conversatorio de grandes conferencistas del sector académico, empresarial, gubernamental y de la sociedad civil de Iberoamérica, en el cual conversaron e intercambiaron sus conocimientos y experiencias relacionadas con las tendencias y buenas prácticas en las políticas públicas. Y en estos momentos creo que la reflexión sobre el derecho a la energía, que se tiene que ir adaptando y transformando y fortaleciendo en ese camino de la descarbonización, es un debate y una reflexión absolutamente necesaria. Este encuentro fue de gran interés porque la energía es el elemento más relevante en el mundo por su impacto global. Y en general, Iberoamérica, sigan enfocándose hacia la transición energética. Eso sí, por supuesto, teniendo en cuenta que contamos actualmente con una serie de recursos energéticos que son muy importantes para nuestros países. Nuestra universidad formó parte como auspiciante de este congreso para poder incentivar estas charlas en donde brindan diferentes ideas o expectativas de cada conferencista. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Esto fue todo en Agenda Universitaria. Soy Hilary Maruri. No se despeguen de la sintonía de la UCSG Televisión. Nos vemos en una próxima.